el módulo de atletismo comenzarían antes de que terminase el año. El PSOE, por su parte, ha dicho que no hay partida presupuestaria por parte de la Junta de Castilla y León para el inicio de esas obras. Lo que tiene que estar preocupado el PSOE es de que el Ministerio de Educación y Deportes siga consignando la partida que anunció. Desde luego, el compromiso, si se acuerdan ustedes de aquella comparecencia del presidente de la Junta, no ha dejado lugar a dudas. El presidente de la Junta de Castilla y León habló públicamente y en unas declaraciones que se hicieron a nivel nacional de ese proyecto, del proyecto del módulo cubierto, como uno de los proyectos que en relación con la ciudad de Segovia y en relación dependiente del gobierno de España, ellos estaban dispuestos a continuar, a asumir. Por tanto, lo que tiene que hacer el PSOE es preocuparse de que el gobierno de la nación siga con sus compromisos. ¿Le consta si existe dinero destinado en los presupuestos al convenio para las travesías o a los proyectos para arreglar las travesías que después se cederán al ayuntamiento? La fórmula de financiación de todas estas obras está prevista y, aunque ustedes no la hayan visto, hay varias fórmulas de financiación del proyecto que se va a acometer con las travesías. En principio, lo que hay que hacer son los proyectos. Proyectos que sí que están contemplados y el resto de partidas a través de fondos de provincializados seguramente llegarán a cabo, podremos ponernos encima de la mesa para llevar a cabo este proyecto. Le aseguro que muy pronto se firmará este convenio y entonces daremos más detalles de ese tema. ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Esto evidentemente pasa porque es la Junta quien tiene que ejecutarlo, pasa porque sean ellos quien establezcan las cuantías. ¿Hay algún tipo de estudio o cálculo sobre el coste que supondría tener que acondicionar las tres travesías comprometidas para su posterior cesión al Ayuntamiento de Segovia? Las cinco travesías comprometidas. ¿O cinco? Claro, porque son cuatro las que el Ayuntamiento recibirá. Tal vez se les esté olvidando también la travesía que va desde la estación de trenes hasta el puente de Hierro y también la travesía que el Ayuntamiento cederá a la Junta de Castilla y León, como es el Piñigos. Por tanto, son cinco que se suman, dos que se suman a las tres que ustedes ya proponían, y evidentemente quien tiene que hacer la provisión de cifras de la Junta de Castilla y León quien va a completar las obras de acondicionamiento. Nosotros no tenemos ninguna provisión de ninguna memoria que nos dé información sobre estas cifras. Seguramente en el protocolo, no creo que en el protocolo ni siquiera se establecen las cifras, pero sí que se establecerá el compromiso. ¿Y hay fecha ya para la firma del protocolo? He dicho muy pronto. Muy pronto. Evidentemente esto no se podía hacer hasta que no se publicaran los presupuestos. Una vez que publicaran los presupuestos, tiraremos hacia adelante.